Mario Mactas, momentos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Algunos asuntos un tanto enredados del tiempo en que vivimos, pero atractivos porque es un proceso de modificaciones asombrosas. Por ejemplo, ocurre que Gabrielle Bouchard es la presidenta de la Asociación de Mujeres y sus Derechos en Quebec, allí en Canadá. Tiene 49 años. Una periodista sumamente influyente que cada día prácticamente publica en Le Journal de Montréal, el diario de Montréal, también allí de Canadá, por cierto, piensa y escribe que Gabrielle Bouchard no está del todo calificada para encabezar los derechos y organización de las mujeres, como ejerce efectivamente, porque se trata, Gabrielle Bouchard, de una mujer transexual. Es decir, la periodista Diane, la opositora, o al menos cuestionadora, Diane Guinard, de quien encabeza esta asociación de mujeres, pero que es a la vez una mujer trans, subraya. No estamos seguros de cómo es y de qué manera puede entender acerca de las nociones generales, obligaciones, problemas, obstáculos y asuntos a resolver por parte de las mujeres cuando no ha sido durante la mayor parte de su vida una mujer. Pero a su vez, Gabrielle Bouchard replica, dice que ¿qué tiene que ver? No he sido una niña, he sido un niño y he sido un adolescente, no una adolescente, muy bien, y buena parte de mi ya manera de cuajar como ser humano también lo transcurrí como un hombre, pero ahora soy una mujer. Es una polémica tan extraordinaria que puede al mismo tiempo ser confusa y a la vez desafiante. ¿Cómo es aquello que aparentemente está cambiando? Habrá que verlo.